Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primera revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. No tengo ni que preguntarte si has escuchado historias de encuentros con entidades femeninas, pues la mayoría de mi audiencia es de Latinoamérica. A todos nos han contado de primera mano, o todos conocemos alguna historia en la que se apareció una entidad fantasmal de forma femenina en medio de la calle o del bosque, lanzando alaridos y flotando sobre el suelo. Lo curioso es que en todo el mundo hay relatos desde hace siglos de mujeres fantasmales. Sin embargo, los relatos que te contaré hoy, ambos enviados por suscriptores de Argentina, nos mostrarán que estas apariciones no necesariamente deben ser fantasmales, sino que también hay cosas con aspecto de mujer, pero que son de carne y hueso, aunque distan mucho de ser humanas. Antes de comenzar, te recuerdo que le des like a este video, te suscribas a mi canal, me sigas en TikTok, Instagram y mis demás redes sociales. Además, si quieres comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link está abajo en la descripción, igual que los links a todas mis redes. No me atraso más y comencemos. Ya te he hablado en episodios anteriores sobre la famosa Llorona. No hay mejor ejemplo de lo que es una leyenda que este conocido personaje mitológico. Tiene pizcas de ficción, pero también debe tener algo de realidad. Casi todos los países de Latinoamérica cuentan la leyenda de la Llorona, una mujer, casi siempre de origen indígena, que en vida ahogó a sus hijos en algún lago, despechada porque el padre de los hijos, casi en todas las versiones un soldado español, la había abandonado. No obstante, la mujer quedaría tan arrepentida después de entrar en razón que tomaría su propia vida e incluso después de eso regresaría de la muerte llorando por sus hijos. A pesar de que todos los países latinos en los que se cuenta la leyenda se atribuyen el origen de la Llorona, parece ser que este ser es originario de los pueblos nahuas en México. La leyenda de la Llorona no es de origen criollo o mestizo, como muchos creen, sino que la Llorona ya caminaba, o mejor dicho, flotaba, sollozando en la ciudad de México Tenochtitlán mucho antes de la llegada de los españoles, pero bajo el nombre de Cihuacóatl, una deidad femenina de los aztecas. Debido a la popularidad de esta leyenda, las apariciones de mujeres espectrales en América Latina abundan, y no solo de este lado del mundo, sino también, curiosamente, en la Europa antigua con la Banshee y en el Portugal más reciente del siglo XX, con la leyenda de Teresa Fidalgo, entre muchas otras historias que involucran apariciones femeninas que se cree murieron de manera trágica y ahora penan en nuestro mundo bajo la forma de fantasmas. No obstante, parece ser que estas leyendas ancestrales de nuestra tierra latina han sesgado un poco la información respecto a otras apariciones extrañas de figuras femeninas. Esto te lo digo porque en nuestra tierra también hay apariciones de figuras femeninas que son aterradoras, pero que no son fantasmas, sino algo más, algo peor, de hecho. ¿Qué es peor que un fantasma?, te estarás preguntando. Sea lo que sean, estas apariciones son de carne y hueso, pero también
tienen colmillos, piel pálida y enfermiza, son capaces de no envejecer y de brincar varios metros en el aire, entre otras habilidades que aterran a todo aquel que las ven, por no mencionar que siempre terminan mostrando alguna particularidad monstruosa. Hoy voy a contarte dos encuentros que me enviaron suscriptores argentinos que podrían indicarnos que en la tierra argentina hay monstruos femeninos que bien podrían ser demonios encarnados o seres desconocidos. Monstruos de leyenda que habitan entre nosotros los humanos por el día, pero cuando el sol se pone, muestran su verdadera forma. La primera historia que te contaré hoy la mandó Emanuel Suárez hace poco a mi correo electrónico. Nuestro amigo me relata que, en el pueblo en donde vive, desde hace ya varias décadas, se aparece una entidad que ha espantado a los habitantes de esta localidad durante generaciones. Esta entidad femenina ha sido denominada por la tradición local como la Llorona, justamente, pero Emanuel duda que esta cosa sea la Llorona. De hecho, duda por completo que esta mujer sea una fantasma, sino que es una criatura de carne y hueso, con habilidades impresionantes y sobrehumanas, pero es un ente viviente y que respira, y es eso precisamente lo que lo aterra. Pues, si es una criatura de nuestro plano, eso quiere decir que puede hacernos daño físico, a diferencia de un fantasma. La descripción que dan los pobladores de este ser es muy ambigua, pues dicen que es tan rápida que pareciese una sombra en movimiento. Quizá es que está cubierta por un pelaje negro, o tal vez su piel sea de este color, o quizá incluso es probable que esta entidad use una especie de túnica negra. No obstante, se mueve tan rápido que es difícil determinarlo. Los que han tenido el infortunio de ver a la entidad femenina más de cerca dicen que sus piernas son más bien patas, como las de una cabra, cubiertas de pelo áspero y con enormes pezuñas. Quizá lo más aterrador de este ser, sea lo que sea, es su rostro, pues afirman que parece el hocico deforme de un cerdo. Una entidad aberrante a la vista, capaz de matar del susto a quien la tenga enfrente, sin duda alguna. Comenta Emanuel que la razón principal por la que él duda que esta cosa se trate de la conocida Llorona es porque no grita "¡Ay, mis hijos!", como narra el dicho popular. De hecho, según él, esta mujer, entre comillas, no menciona palabra alguna y de hecho ni siquiera solloza como una mujer o como un ser humano, sino que más bien aúlla como si fuera un animal. Como ocurre con muchas entidades paranormales, cuando esta mujer monstruo se hace presente en las calles del pueblo, los perros comienzan a chillar, desconsolados y muertos de miedo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que perciben los perros cuando uno de estos entes se hace presente, como para aterrarlos a todos incluso antes de ver a la criatura? Es tanto el miedo de los perros en este pueblo hacia este ser que cuando comienza a aullar, los animales no responden a sus aullidos, como hacen cada vez que algún animal del monte hace sonidos o algún otro perro del barrio. Simplemente pareciese que los mismos perros estuvieran orando para que el monstruo se vaya rápido del lugar y se lleve con ella la energía pesada y oscura que la acompaña. De hecho, uno de los primos de Emanuel tuvo un encuentro muy cercano con esta criatura. Él se lo relató a nuestro amigo y ahora yo lo estoy compartiendo con ustedes a través de este, su canal. Dice este chico que se encontraba en casa de sus abuelos una noche en la que decidieron dejarlo solo. De repente, ya entrada la noche, el monstruo comenzó a aullar, como es su costumbre en este pueblo de Argentina. La particularidad de esta ocasión que le puso los pelos de punta al primo de Emanuel era que el chico la escuchaba muy cerca, demasiado cerca.
El pobre chico, aterrado, se encerró en la casa y cerró todas y cada una de las ventanas, mientras la abominación seguía aullando, según se escuchaba, justo afuera de la casa. Después de un rato, lejos de mejorar, la situación empeoró para nuestro amigo, pues esta vez escuchó cómo la criatura rasgaba con sus largas garras el mosquitero de alambre en una de las ventanas, intentando entrar a la casa. Por suerte para él, la criatura no lo logró. Sin embargo, a la mañana siguiente, la prueba de que esto en verdad había ocurrido y no lo había soñado ni imaginado el primo de Emmanuel, yacía ahí precisamente en la ventana. El mosquitero de alambre había sido destrozado. Cabe mencionar que este es alambre de metal y aunque está hecho solamente para impedir el paso de los insectos, es imposible de romper a menos que se cuente con pinzas especiales o un objeto muy afilado y muy duro. En pocas palabras, esto no lo hizo un animal común. Además, ¿qué animal es tan alto como para alcanzar una ventana y romper el mosquitero? La mayoría de personas que dicen haber visto a esta criatura suelen ser aquellas que andan a altas horas de la noche en la calle, casi siempre para acudir a una discoteca o antro que hay ahí en el pueblo. Emmanuel cuenta con interés que él tiene 21 años de edad y ya ha platicado con gente muy vieja de su localidad, y estos le han dicho que esta criatura ha rondado y actuado de la misma manera desde hace varias décadas en este lugar, lo que nos dice que, sea lo que sea esta criatura, no es humana y probablemente no es mortal, pues lleva aterrando a este pequeño poblado argentino desde hace mucho, mucho tiempo, viendo pasar incluso generaciones enteras por este lugar. Emmanuel finaliza su correo relatando el último encuentro que alguien del pueblo tuvo con este ser. El testigo en cuestión afirmó que la criatura lo persiguió a cuatro patas y después se perdió en el monte. ¿Qué crees tú que sea este ser? ¿Un demonio? ¿Una especie de criatura elemental que habita en el monte y solo está protegiendo lo que es suyo? La descripción no coincide con el de ningún ser mitológico de Argentina que yo conozca, pero es muy similar a las imágenes tradicionales de los demonios en las tradiciones hebreas y judeocristianas. Un ser literalmente oscuro, que se desplaza tanto a dos patas como a cuatro, a una velocidad que ningún hombre ni bestia puede igualar, con patas de cabra y cabeza de cerdo. No sé si sea un demonio o un monstruo, pero no debe ser nada bueno, y si no se ha ido de este pueblo en décadas, no creo que lo haga nunca. Quizá esté ahí desde antes de que el primer humano posara un pie en la tierra de Argentina. El siguiente relato lo dejó una suscriptora en respuesta a alguien más que había comentado una experiencia con algo que este usuario creía eran vampiros en uno de mis videos. Ya narré esta historia en un episodio del podcast de manera superficial, pero ahora mismo la voy a abordar más a fondo y trataré de darle una explicación. Este suceso ocurrió en Buenos Aires, hace ya algunos años, cuando la chica que lo envió era aún una niña, siendo que ahora ya es una joven adulta. Ella relata que fue junto con su padre a una pizzería que ambos frecuentaban. Incluso el dueño del lugar era amigo del papá de esta chica. Normalmente, padre e hija comían ahí temprano por la tarde, como es la costumbre. Sin embargo, en aquella ocasión, uno de esos antojos nocturnos y repentinos los asaltó en casa. Así que, aunque era ya la medianoche, fueron al lugar para comprar unas empanadas y una soda para cenar. Como el restaurante cerraba muy tarde, sabían que no habría problema y que seguiría abierto cuando ellos llegaran. En efecto, cuando nuestra amiga y su papá llegaron al local, este seguía dando servicio, aunque ya no había ni un solo cliente adentro. Antes de ingresar a la pizzería, tanto la niña como el padre vieron algo, o más bien, a alguien afuera del local. Se trataba de una chica,
una niña como de 11 o 12 años, apenas un poco mayor que nuestra amiga que cuenta el relato, la cual estaba sentada en un banco justo afuera de la pizzería. El hecho de que una niña estuviera ahí, sola, pasada la medianoche, resultaba tan extraño que incluso la chica que cuenta el relato, siendo ella misma una niña bastante joven en ese momento, se dio cuenta de que algo andaba mal con eso. Como el dueño del local era de confianza y además no había más personas en el lugar, el papá entró a la pizzería para hacer el pedido, mientras nuestra amiga se quedó de pie junto a la puerta del local, entre la extraña niña de la banca y su papá. Mientras el hombre charlaba un poco con el dueño y hacía su pedido, la misteriosa niña le habló a nuestra amiga, preguntándole que si quería caramelos, y es que en las manos la niña traía una extraña bolsa. La pequeña, nada tonta, sabiendo que no debía recibir nada de ningún extraño, incluso si éste tenía casi su edad, se negó. Entonces, si de por sí la situación era ya extraña, se puso tétrica en ese momento. La niña sentada en el banco alzó, por primera vez desde que habían llegado, la vista, y nuestra amiga pudo verla mejor. La niña de la banca usaba un vestido blanco, el cual hacía juego con su pálida piel, a su vez contrastando con el cabello de color negro intenso que tenía. Pero eso no era lo aterrador, no, para nada. Lo que terminó de aterrar a nuestra amiga y a su padre, y lo que hizo que ella no olvidara esta experiencia a pesar de los años, fue que la niña de la banca le sonrió a nuestra amiga con cierta malicia, y ella pudo notar que esta extraña niña, sentada en el banco, tenía dos enormes colmillos afilados que sobresalían de su boca. Nuestra amiga que cuenta el relato entró corriendo al local y le contó a su padre lo que acababa de ocurrir con esta niña, que seguía ahí sentada como si nada hubiera pasado. El papá le preguntó al dueño que si la niña de afuera era familiar suya o si la conocía, a lo que él respondió que no, que era una niña indigente que venía todos los días a la misma hora y se sentaba en ese banco después de la medianoche. Como la niña no hacía nada malo, ni siquiera le pedía las sobras, el dueño no le decía nada y dejaba que se quedara ahí hasta que él cerraba la pizzería. Como nuestra amiga y su padre nunca habían ido al local tan tarde, jamás la habían visto, pero para el dueño, su presencia ya era algo rutinario. No obstante, nuestros protagonistas no estaban dispuestos a intentar acostumbrarse a la presencia de aquella niña, así que pagaron sus empanadas y se fueron casi corriendo, pasando de nuevo junto a la niña para salir. Ni siquiera compraron la soda que querían, del miedo y la prisa que tenían por salir del lugar. Esto podría haber quedado como un suceso extraño, curioso, ocurrido en una de las cientos de calles de Buenos Aires. A fin de cuentas, muchas cosas extrañas y gente rara sale después de la medianoche. De no ser porque varios años después, ya cercano al año en que vivimos, esta chica, obviamente ya mayor, pasó con su padre por esa misma pizzería de nuevo cerca de las 12 de la noche, y el estómago les dio un vuelco a la par que su corazón hacía un esfuerzo titánico para no detenerse del susto. A pesar de los casi 10 años que habían transcurrido desde aquella noche, en la banca que se encuentra fuera de la pizzería hasta la fecha, ahí estaba la misma niña de vestido blanco y cabello negro, y no había envejecido ni crecido un solo día en todos estos años. Lucía exactamente igual que aquella lejana vez, incluyendo la misma bolsa que traía en las manos, en donde supuestamente llevaba dulces. Pero ve tú a saber si en verdad eran dulces lo que había en esa bolsa, y usaba el exacto mismo vestido blanco. Nuestra amiga ha deducido con el paso de los años que esa niña en Buenos Aires es una vampiresa. Por eso solo es visible de noche, tiene colmillos y no envejece. Nuestra amiga no la volvió a ver desde entonces, después de este segundo encuentro, pero está segura de que si alguien va a esa pizzería, cuyo nombre por cierto no reveló,
así que no me lo preguntes en los comentarios, cerca de las 12 de la noche, te encontrarás cara a cara con ella, y quién sabe qué intenciones tenga esta pequeña y macabra vampiresa con colmillos afilados hacia contigo. Quizá, si eres lo suficientemente tonto o descuidado, descubras qué hay dentro de esa bolsa. Es inexplicable cómo es que esta niña no envejeció en todos esos años, a diferencia de nuestra amiga, que dejó de ser una niña para convertirse en una mujer, así como es inexplicable que tuviera colmillos en vez de dientes o que estuviera sola en las calles después de la medianoche sin que nada le pasara durante años. Lo que podemos deducir de este episodio es que seres de oscuridad que parecen no tener buenas intenciones con los seres humanos rondan en Argentina y en todo el mundo. Solo puedo decirte, seas de donde seas, ten cuidado cuando salgas de noche. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el ser del primer relato sea un demonio o qué será? ¿Será la niña de Buenos Aires, en efecto, una vampiresa? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like si te gustó el video y compartirlo con todos tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones que está abajo del video. Sígueme en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Si tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir conmigo, envíala a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Todos estos links están abajo en la descripción del video, así como el link para que compres mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon. Esto fue El Grimorio de Riggs y los seres femeninos monstruosos que habitan en Argentina. Nos vemos en la oscuridad.